Sigue queriendo la gente. Recibe, para ti especial el regresar al volcán por primera vez desde que saliste a Tigres, Miguel. Bueno, sí, la verdad que siempre agradecido con toda la gente, ¿no? Siempre en todos lados me ha mostrado su cariño. Y sí, es una visita especial, la verdad es que un gran cariño a la afición de Tigres, al club que me dio la oportunidad de trabajar acá y bueno, pues ahora con otro club y con la idea de sacar puntos, ¿no? ¿Cómo encuentras el escenario ahora que regresas acá a la ciudad, lo que ha pasado también en Tigres? Digo, tú has hecho también tu trabajo en Xolos, estás reconstruyendo un equipo, buscando solidificar bases, pero ¿cómo ves ahora la semana? Ah, bueno, va a ser un partido difícil para nosotros, ¿no? La verdad, como tú lo dices, ha sido un torneo de fracaso para nosotros, para este torneo que pensábamos que podíamos pelear la parte de arriba, y ha sido un fracaso. Y vamos contra un equipo que está peleando la calificación, que está peleando meterse entre los cuatro primeros, que tiene la obligación de ganar, y nosotros tenemos la obligación de ganar también para tratar de no pagar la multa más cara. Entonces, obviamente que venimos con una idea de sacar puntos del volcán, sabemos que es muy difícil, ¿no? Miguel, ¿cómo imaginas que te pudiera recibir la que fue en algún momento tu afición? No, bueno, pues ellos tendrán su decisión. Yo la verdad vengo con la idea de sacar puntos para Xolos. Siempre estaré eternamente agradecido por cómo me recibieron, cómo me alentaron, cómo me exigieron. Y bueno, pues eso me dio para poder trabajar de la mejor manera, ¿no? Siempre respetaré a las aficiones con su decisión, porque además ellos apoyan a su equipo, ¿no? ¿Cómo no ser el papel de la víctima de un equipo que no tenía buenos resultados? Pues, con trabajo, con determinación, con concentración, que es lo que nos ha pasado en el torneo, distracciones que hemos tratado de erradicarlas en las últimas fechas para que el equipo se siente bien en la cancha y pueda sacar un resultado bueno, ¿no? Miguel, la última de mi parte. Obviamente tienes un bagaje impresionante en tu carrera, pero de pronto este tipo de partidos y de escenarios te genera algo, no sé, algún tipo
de sentimiento especial más allá del volver al estadio por las formas en las no, que... No, reitero, agradecidísimo con la afición, con la directiva, con todo lo que significó ser Tigres, los muchachos que siempre se entregaron, agradecidos con ellos. Pero reitero, me merezco, me pongo a trabajar para otra afición, para otro club, para otro dueño, para otros muchachos que están también trabajando para tratar de hacer lo suyo. Entonces, con esa idea vengo, siempre trataré de trabajar de la mejor forma y agradecido siempre con la gente que me dio trabajo, ¿no? Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Gracias a todos. Gracias. Toño, bueno, pues el partido de este sábado en el Volcán es un partido donde, bueno, ustedes vienen también ya de romper esa presión, de regresar de encontrar los tres puntos. Un Tigres que también necesita sumar por el tema de acomodarse mejor en la tabla. ¿Cómo esperas el partido? Bueno, sabemos que visitar esta cancha, primero que nada, es algo muy bonito, es un gran ambiente, es un gran rival, mucha calidad, muy bien dirigidos, y bueno, este es el tipo de partidos que no me gustan jugar, ¿no? Entonces lo encaramos de esa manera. Como bien lo comentas, hemos sacado toda esa presión que tuvimos durante todo el torneo, pero no dejamos a un lado que sea un torneo malo para nosotros. Y bueno, vamos a buscar cerrar este torneo de la mejor manera, mucho análisis, mucho que pensar, pero no nos podemos ir de vacaciones sin jugar este partido con todo lo que tenemos. Y un rival que explotó a la ofensiva, que ha marcado muchos goles en los últimos encuentros, ¿qué postura asumir? Bueno, tiene mucha calidad, eso lo sabemos, y sabemos que es un equipo muy alegre para adelante, entonces hay que ser lo más inteligentes posibles y en nuestro partido, ¿no? En particular para ti, el poder regresar al protagonismo, has mostrado nivel que te lleva a la selección mexicana. ¿Cómo estás tú? ¿En qué momento te encuentras? Bueno, con mucha ganas de seguir trabajando, con mucho deseo de poder conquistar cosas. Te repito, ha sido un torneo difícil para el grupo y al final del día uno lo que más quiere es el éxito grupal, ¿no? A nivel individual, dar lo mejor de mí, buscar siempre estar en convocatorias, siempre estar ahí arriba. Pero bueno, primero que nada para el Club Tijuana, y poder crear un arco muy seguro y una línea muy segura, y que este equipo se sienta muy, muy seguro atrás, ¿no? Que solo se preocupen por hacer goles. Te pregunto esto de selección porque ha existido mucha controversia si Memo, por la edad, debería seguir o darle paso también a los jóvenes que han mostrado capacidad, como tu caso. ¿Cómo ves tú esa situación del arco en el Tri? Lo único que puede hacer uno es hablar en la cancha, y los que toman decisiones son los entrenadores, ¿no? Lo que uno tiene que hacer es estar en su mejor nivel, mostrarse tanto dentro como fuera de la cancha siendo un profesional, siendo un arquero que transmite seguridad dentro del campo, fuera del campo trabajador. Entonces, este arco siempre ha estado bien cubierto, está bien cubierto y lo seguirá estando. ¿Por qué crees que los entrenadores siguen apostando por Memo? Tú que has entrenado con él, que estás ahí de cerca, ¿a qué lo atribuyes? Bueno, Memo es un gran arquero, uno de los mejores que han habido en la historia de este país. No necesita muchas palabras para ver todo lo que ha hecho, ¿no? Entonces, por supuesto que mi mayor admiración para él y para todos los que estamos ahí, ¿no? Al final del día, el hecho de que uno ande muy bien o uno esté entrenando con gente que ha jugado en lugares tan importantes es muy bueno, ¿no? Nos ayuda a crecer a todos. Gracias, que Dios bendiga. Gracias.